Saludos, saludos mi gente de Educación Financiera Hispano. Aquí estoy sumamente contento porque cada vez que yo hago un video es para traerle una enseñanza gratuitamente y no se pueden perder este video. Comencemos ya. Y esto dice así. ¡Bam! Ok, hice un Microsoft Excel spreadsheet para que ustedes puedan ver el impacto que tiene hacer prepagos directamente al principal. ¿A qué me refiero? Les voy a explicar. Vamos a poner en los años de la hipoteca 30 años. Vamos, rápidamente se generan los meses, que equivale a 30 años, equivale a 360 meses. Pongan atención a esto porque también, tras que vamos a ahorrar miles y miles de dólares, vamos a ahorrarnos años también, años en mensualidades. Porque eso es lo que deseamos. Deseamos pagar nuestro hogar rápidamente y tener algún tipo de ahorro en dinero. Y también ahorrarnos esos años que vamos a estar esclavizados pagando estos pagos mensuales. Vamos allá. Vamos a poner un 4%, que es lo más estándar. Vamos a poner un préstamo de $250,000. Yo puedo poner aquí cualquier cantidad y va a generar los pagos mensuales. Puedo poner $500,000. Vamos a poner $500,000. Boom. Van a ser pagos de $2,387. Perdonen. $250,000. Boom. Todo se genera automáticamente. Aquí, como pueden ver, son $833 que el banco va a estar ganando mientras usted solamente paga $360 al préstamo. Si se fija aquí. Ok, vamos a subir aquí esta área. Dice préstamo más intereses pagados. Usted básicamente el total amount va a ser $430,000. Eso es un montón de dinero. En intereses usted va a pagar $180,000, como puede ver aquí. Y usted va a pagar un 71.87% de la cantidad que usted hizo el préstamo. ¿A qué me refiero? $250,000. Si le añadimos $179,673, eso equivale a que usted va a estar pagando 71.87% por encima del préstamo original. ¡Wow! Eso nos tiene que doler y mucho. Vamos a hacer estos pagos, estos prepagos. Usted puede ajustarlo a $20, $50, $100, $2,000, $5,000, lo que usted desee. Pero vamos a mantenerlo sencillo. Vamos a encontrar $100 dentro de nuestros ingresos. Y vamos a decir, voy a coger estos $100 y los voy a poner directamente para que sean depositados al balance, al principal, como se le llama. Usted lo que va a hacer es, usted va a llamar a su banco y le va a preguntar, ¿existe algún cargo extra por yo hacer pagos directos? Se le dice prepagos. Voy a hacer un prepago directo al principal. Si le dicen que no, automáticamente tome ventaja sobre eso y comienza a pagar $100 directos al principal. Ponemos $100, como pueden ver. $100. Y fije todo lo que va a seguir bajando. Esto es increíble. Ok. Observen esto. Boom. Vio cómo bajó la cantidad a $151,000. Eso usted se está ahorrando ahí $29,000 con solamente poner $100 más directos al principal. Y no tan solo eso, usted va a tener el gran beneficio también de que se va a ahorrar 4 años de pago. ¿Por qué? Porque usted va a terminar en el mes 311 en vez de terminar en el mes 360. Eso es un gran ahorro de dinero y sobre todo de tiempo. Vamos a modificarla. Vamos a ponerle que vamos a pagar $200. Vamos a pensar eso. Vamos a poner que estamos pagando $200. Eliminamos esto rápidamente. De esto se trata, de buscar la economía y el ahorro para utilizar ese dinero para invertirlo. Por eso es que les estoy enseñando esto, de que lo podemos hacer. Miren, si yo puedo, cualquiera puede hacerlo. Vamos a ponerle $200. Boom. Bajó a $131,000. Aquí la cantidad es, mientras más uno pone directo al principal, más uno se va ahorrando. Miren,
Si se fijan ahora el costo del préstamo y los intereses que usted va a pagar de 250 mil bajó o subió a $381,000 cuando antes eran los 400 mil y más, ¿ok? So, este es el gran beneficio que tenemos cuando podemos encontrar dinero de más. Otra práctica que yo hago es que cuando nosotros recibimos los taxes, ponemos $5,000 de cantazo. O sea, vamos a pretender de que vamos a poner aquí en este mes los 200 que ya estaban dirigidos al principal más 5,000 más, porque tú puedes llamarle y decirle: quiero que me pongan one time payment of $5,000, $5,000. O dejamos los 200 que ya estaban estipulados para este pago y la cantidad sigue bajando a 124,000. Solamente usted va a pagarle intereses. Vamos a quitar esto, estará en 124,000. Eliminamos esto, lo ponemos de vuelta y vio la diferencia. $131,000 solamente en intereses. Miren, les voy a enseñar otra estrategia que yo hago. El banco que hizo mi hipoteca es Bank of America. Yo trato de ganar dinero por medio de los activos de los servicios o las instituciones que yo esté recibiendo. Por ejemplo, como este es el banco que hizo mi hipoteca, yo estoy invirtiendo en los activos de él mismo. Yo aquí genero ganancias capitales. Las ganancias capitales son básicamente las ganancias que usted obtiene mientras usted compra un activo. Vamos a decir por ejemplo que usted compró el activo en $26, como se está viendo aquí, y el activo sube a $30. Ya usted tiene una ganancia capital de $4 por activo. So, cada vez que el stock baja, usted compra. Déjeme enseñarle aquí un indicador que es el más que yo uso, que es el de el moving average, el del periodo de 50. Si se fija, cada vez que el stock o el activo baja, como aquí está presentando, yo estoy en observación. Una vez que comienza a subir, que pasa la línea violeta, ahí yo compro. No compro aquí porque ya pasó el periodo, el moving average de 50. Ya yo veo que está un poco alto ahí, vuelve y baja. Si se fija, los activos siempre se mantienen bajando y subiendo. Aquí yo compro, espero tranquilito, vuelve y sube. Una vez que sube, me mantengo observando qué va a suceder con el MA50. Una vez que baja, que vuelve y sube, compro y así sucesivamente. Les voy a enseñar otro activo que yo compro, que es la compañía que me suple electricidad. Se llama Dominion Energy. Aquí, tras que estoy ganando ganancias capitales, también estoy ganando ganancias por medio de dividendos. Ellos pagan un 4.42%. Eso es magnífico. Las cuentas de ahorro lo que están ofreciendo es 0.10, 0.20. No pasan el punto. Aquí, si se fijan, aquí están pagando 4.42. Otro activo que compro es el de AT&T, porque AT&T es el que me da el servicio de cable. Si se fijan, están pagando 5.43. También me gusta comprar el de Verizon, porque Verizon es la compañía que me da el servicio de internet. Míralo aquí. Y Verizon está pagando 1% de dividendo en 4.13, como pueden observar aquí. De esto se trata. Mi familia, ustedes son mi familia. Familia, tienen que tomar acción y ponerse con la mentalidad de que ustedes tienen que comenzar a invertir en activos que son los que le dan algún tipo de servicio, para que así ustedes tomen ventaja de ellos y ellos no tomen ventaja de ustedes. La mayoría de los hispanos no están invirtiendo y por eso nació este canal. Este canal es para que ustedes ahorren dinero, para que puedan invertir dinero y así sucesivamente puedan generar muchas ganancias y tratar de vivir como vive el 1%. Estoy sumamente contento por esta enseñanza y no tengo más nada más que decir. Ya con esto he sido más que suficiente en la área de que el deseo mío es ayudarlo y que continúen aprendiendo de la misma manera que yo lo estoy haciendo. Miren, si yo lo hago, cualquiera lo puede hacer, ¿ok? So, tengan siempre en mente de que no hay nada imposible para ustedes, ¿ok? Estamos aquí para servirles y estén pendientes al próximo video.
Nos vemos en el próximo video y ya saben lo que tienen que hacer. Se suscriban a nuestro canal, nos pueden buscar en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos en el próximo video. Chao.